Esperando. Hace dos horas, mira dónde está el sol. Ya estoy aburrido, espérate. Charlando con los amigos. Sí, sí, ya vamos a presentar a los amigos, todo, pero. Ya quiero ir a pescar, quiero ir a pescar. Mira toda la laguna que tenemos para allá, mira. Pero es que yo estoy en punto que soy alto. Vos estás en el punto alto. Acá me gusta más. Bueno, ahí, andá. Vos hiciste un estudiante para manejar tu cosa, ¿no? Yo hoy tengo el curso de timonel de yate motor. ¿Tenés el curso de timonel de yate motor? Bueno, listo. ¿Quién es el choferazo? No conductor náutico. Timonel de yate motor. O sea que un son poco más. Son dos. Sabés un nudo más. Y me los olvidé todos. Ahora le vamos a ir enseñando nudos. Ahora le vamos a ir enseñando nudos. Sí. Bueno, te voy a contar algo. Dale. Antes que hablemos, estamos en Guaminí. Más precisamente Cochicó. En realidad en la laguna de Cochicó. ¿Sí? Un lugar. Soñado. Un lugar, vamos a hacer una nota. Ya van a ver, están viendo que, y van a ver. Espero que la, no sé si la van a ver antes o después de esto. Pero yo vine buscando una laguna. Te puedo asegurar que ayer descubrimos un paraíso. Es así, no sabes lo que es. Yo a Eva no la vi hasta ahora. Yo la vi. No, es que es una belleza. Sí, tiene es una belleza. Costanera, la gente pescando de la costa. Tiene unos muelles. Le voy a hacer un paneíto, vos seguís hablando. Sí, unos. Que van a ver imágenes de esto mil veces, ¿no? Pero bueno. Es hermoso. Lo vamos a mostrar 20.000 veces porque es muy lindo. No, es que es fantástico. Yo me animo a decir, mira, esto es como mucho más grande y no hay muchas lagunas. No, aparte tiene tres lagunas. Y no hay muchas lagunas en la provincia de Buenos Aires que sea lo que es esto. No. Es hermoso. Bueno, yo que hace. Bueno, vos sabés de sobra que yo hace 30 años que no venía, que yo acá en estas lagunas es donde empecé a pescar pejerrey por primera vez en mi vida. O sea que si no pescás hoy. No, es porque voy a filmar. No, voy a filmar nada más. Hoy vine a filmar. No me interesa la pesca. No traje equipo. Te estás defendiendo. No traje equipo. No, se está cubriendo. Me estoy cubriendo como loco, ¿no? Por si la duda. Y bueno, viste, yo estoy siempre. Mirando las líneas, mira, estoy viendo algunas líneas quebradas, me parece, ¿eh? Algunas quebradas. Sí, eso, hay uno en un canal. Que está de él, joder, con la X15 de hace años. Yo sí, por la duda traje de todo. La diferencia entre vos y yo es que yo la hago en 10 minutos. Sí, o me la robás del cajón. ¿Cómo te la saco del cajón? Claro, en un minuto. Bueno, mojarrones salados. Tenemos, mojarra. Mojarra salada. Pero mirá el tamaño. Bueno, evidentemente los pescados acá son grandes. Yo creo que anzuelo tan grande no traje. Bueno, afileteamos. No sé, anzuelo tan grande no traje. Estamos para salir. No, hermoso lugar. Para filmar, pues después salgo para cualquier lugar. ¿Qué se hizo la gente que te va con nosotros? Nos dejaron este tracker para nosotros. Listo, vamos, chau, piolazo. Así que vamos a. Con un 40, un tracker de 6 metros. Lo malo es que bien. No sabemos para dónde carajo ir. Bueno, para el agua. Se hizo larga la introducción. Pero este va a ser el primer video que vamos a subir, me parece. Y durante esta semana y la semana que viene, seguramente vamos a la cantidad de videos que hagamos. Pero van a ir conociendo este lugar que realmente me. No solo le vamos a mostrar pesca. No. Le vamos a mostrar lugares. Porque vimos demasiados lindos lugares. Que no solo hay agua. Ayer estuvimos recorriendo Guaminí. Hay lugares históricos hermosos para ver. Me contó el señor de acá en la entrada que la primera fábrica de Ford se instaló en Guaminí. La vamos a mostrar. ¿No es así?
Será, dijo. O me volació el de la entrada. A ver. Yo tengo que controlar pescado, ¿no? Bueno, está bien. Ahí estamos. Pará, pará. Pero lo tengo a contrasol. Lo tengo a contrasol. Tu provincia, 25 pesos por persona. 25 capturas, 25 pejerreyes por persona. ¿De qué tal? ¿De qué largo? Medida de 25 para arriba. Sí, lo que indica el reglamento de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Te vas a cansar de sacar. De 25-30 te vas a cansar de sacar esa medida. Nunca nos cansamos. Nunca nos cansamos. Hasta ahora en la vida nunca me cansé, pero bueno. ¿De pescar no? Gracias no, a Dios. De pescar no. Bueno, gente, estamos haciendo un quilombo acá, está la gente tratando de salir, nosotros gestoneando. Nos vemos. Embarcación, ¿cómo es el nombre de embarcación? Ah, ya habló. Lo maté, ¿eh? Me mata. El Gucho. Carmela. Carmela, Carmela. Mira, 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 bien clavadito. Yo ya tuve un par de piques, no los puedo agarrar. Bien ahí, ¿eh? Buena, buen pesca. ¿Eh? Y con una brazola larga. Che, brazola larga, muchacho. Vamos en eso. Se clavó. ¿Qué te clavaste en el suelo? No, no. ¿Y por qué grita? Para que te me voy a poner un bollazo en la frente. Un bollazo en la frente me voy a poner. ¿Vos sabés que estoy muy nervioso de ser el último en tirar? ¿Por? Siempre soy el primero. Todos están pescando y yo no he pescado nada. Todos tenemos las bolsas en el agua. Bueno, vamos a hacer que se presenten los compañeros de pesca de hoy. Vamos, por favor, presentalo. Sí. Pa' que tire. Nombre y división. Claro. Nombre y... No, ¿cómo es el grupo de colegio, no? ¿Cómo es que hacían? División. Cristian Benito de Garré, acá del partido Guamení, compartiendo con los muchachos una pesca en Lago Cochigó. Muy largo, Cristian nomás. Señor, el pescador, el único. Carlos Ibarra de Guamení. Ahí está, esa, y para los amigos, el chato. Y el chato es pescador, cazador, vago. Me gusta el asado. Se nota que le gusta tomar algo así y comerse un buen asado con amigos. Mirá. Y justo al que le iba a preguntar, decime el nombre mientras lo traes. Nacho Norato de Bonifacio. Bien, Nacho, con un peje. Qué presentación, ¿eh? Aprendan ustedes. Se presentó con un peje el tipo. Mirá, qué grande, Nacho. Bien. Lindo peje. Ya está pidiendo conservadora. Recién. Mirá los locales cómo nos están marcando diferencia, grandote. De Chiquinaca, de devoluciones. Mirá cómo los locales nos están. Alcanzando las conservadoras, parecido. No, pero mirá cómo nos están marcando la diferencia. Lindo pescado, ¿eh? Lindo pescadito. Nos están, ya nos están marcando la localidad de una manera impresionante, ¿eh?
No, que el cañazo ese que pegaste en falso no lo filma. No. Yo no puedo agarrar, voy a poner solo más chico porque los salmoneros que puse no andan. Los que tienen estos chicos son grandes, Sí. Me parece que vos. Yo voy a tener que dejar de filmar y ponerme a pescar, me parece. Ah, no, pará, pero Nacho tiene rotores de plástico. Ahí me está haciendo diferencia. Vente. Hemos estado años discutiéndole al paisano que por favor no use rotor de plástico. Sí, que teníamos un programa y algo. ¿Y qué? ¿Acaso no pescó? ¡Sí pescó! Sí, señor. ¿Una línea quiere mantener? Claro. Me escapa también, no me importa. Che. ¡Hijo puta, doblete! No, pará, que lo firmo. Yo lo tengo. Ah, ¿lo está? Sí, vos estás getoneando ahí diciendo malas palabras, paisano. Ah, un asco. ¿Cómo puedo clavar los pescaditos de todo? ¿Estás acostumbrado a la salada? No, yo estoy lindo. No, está usando la misma línea que la salada. ¿Vos te pensás que el paisano línea va a hacer dos líneas diferentes? Ninguna posibilidad, ¿no? Olvídate. Nos tenemos a Grandote con la primera captura nuestra. Primera captura de visitante. Soy guamininense. ¿Guamininense sos? Guamininense. A ver. Mira, y la brazalada que tenía la... Ahí están abajo, sí. Lindo pescadito. Pescadito parejo. Sí, parejo. Se tragó, chico. ¿Tragó? Bueno. A la sartén. A la olla. No. No está tragado. Está tragado. A la sartén. No, ahí te vamos a llevar la olla, paisito. Ahí está, mira cómo salió. ¿Quién me va a llevar la olla? ¿Acá? Sí. ¿O el vecino? No, ahí te ve la. Sí, ya sé. Pará. Que estoy viendo a ver si puedo enganchar al vecino que está acá. ¿Nachito? Nachito está a los cañazos, pero no. Yo ahí lo tengo, pero. Ven, Nacho. Grandote, firma el récord del día. El más chico saqué. Firma el récord del día que es el más chico. Es un puntero grande. Es un puntero grande. Sacaron unos matungos gigantes. Bueno, pero... ¿Estás filmando vos? Los dos. Lo tengo que editar con... Trae, grandote. Sí, pero qué pescado peleador, che. ¿Cómo? Sí, son muy camorreros. Mirá cómo busca. No, pará, pero ese es lindo aparte. Sí, aparte es lindo. Ese es lindo. Pero muy camorrero, muy lindo. Se tragó. Ahora sí, pero para mí te espera. Sí. Cuando vos filmás te pica. Sí. Porque sí, no puede sí. ser, ¿no? No puede ser, sí. Digo, bien, pues no me anda la boya. No te pica nada y de vergüenza está diciéndolo. No, si está viendo que la boya se va para el costado. ¿Que filmó? Se va para el costado. Bien, en serio, ¿eh? Chato con peje. Y la caña se arquea, ¿eh? No lo puedo ver, pero... ¡Mi! ¡Qué pedazo de dientudo! Vino la carnada para toda la mañana, muchachos. Mirá lo que es el dientudo ese. Tremenda alpargata. Tremendo dientudo. Va al filete, no se te ocurra alargar eso. Ah. Un fire. ¡Un fire! ¿Andote, tenés algo? No, filmé porque... Mira, te me bate el récord. No, carrera. Carrera con el mío. Subí con lanceros, Muy buena cantidad de pescado, gente. Que tengo agarradito lanceros. Pero este sí es lindo. Este sí, todos han sido lindos, salvo el del paisano. No, yo tengo el récord, así. Para que estoy esperando. Bueno, gente, estamos haciendo un garete. Estamos yendo desde la península con el chalecito ese que está allá. Península con el chalecito. Que está allá. Me gustan los nombres. Bueno, no somos locales, tenemos que inventárnoslo. Pero la gente que venga pregunta en la península con el chalecito y se va a dar cuenta rápidamente. Está el bicho colorado. El bicho colorado. Techo. Ah, el techo. Bueno, a ver, está minado de pescado. Mirá, ahí tengo uno. Mirá cómo salió. Corto. Continúo porque se me escapó ahí por estar hablando. Está minado de pescado, pero minado de verdad.
Les puedo asegurar que el que viene a esta laguna se va a divertir, porque realmente es tremenda la cantidad de pescado que hay. Todos los tiros, tener un pique, la verdad es sumamente divertida. Muchachos, ¿qué están esperando? Cochicó a full. Bueno, estamos con un doblete. No doy más chance, grandote, puse 3 anzuelos. Pero ya sacó un montón hasta ahora. ¿Eh? ¿Cuánto sacaste? ¿Uno? No, no te puedo creer. Bueno, pero estoy con... Ah, pero grande que sacó. No, el más chico de todo. Pero es imposible, hay más pescado. Pero hay más pescado que agua. Mirá, 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 yo estoy hablando y mirá mi boya. La primera boya está a lo salto al pescado. Sí, no, no, que hay pescado ahí impresionante. Pero es que está minado. Bueno, voy a sacarlo, ¿me filmás? ¿Uno, paisa? Sí, si te digo, está filmando. Ah. Doblete tenés. ¿Doblete? Muy bien, el paisano agregó un anzuelo y se está recuperando. Estoy reivindicando. No, pero aparte vos dijiste que era para comer esta noche. Ah, pues se minó, ¿eh? Estamos, sí, están picando acá, bla, dejé las boyas acá para ver si podía filmar un pique. Se minó. Voy a sacar, voy a sacar. Che, digo yo. Estoy. Yo estaba hablando. Por bocón, hey, pero no lo esperé, cuando lo sentí, dale. Si estaba filmando. Ah, qué buen ojo va a tener que tener de allá lejos. Pero una boya. ¿Te falta una? No, no. Estas son chiquitas. No, no te vas a hacer la boya, tan chiquita. No, si lo está diciendo. Lo siento acá. Acá hay buen peje, acá hay buen peje. Guardamos un par de los lindos panzas que llevo a Daniela. ¿Qué quiere comer, pescado o la flaca? Bueno. Dijo el Papa que no hace falta. Dijo el Papa que hace falta, yo lo escuché. No diga eso en cámara. Y si es verdad, ¿por qué no? Si lo dijo el Papa. Ay, no. Cosa de religión, no, paisa, que después. Bueno, castiga. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando del Papa, que el Papa existe, eso no se pone a. Che, qué lindo peje. Para Daniela. Para Daniela, está bien. Liga a Daniela con el pejerrey. Come pejerrey. Mientras no pretenda hacernos no comer nosotros, está todo bien. Así que mirá. Este es lindo. Tenés, grandote. Mirá, le sigue la carnada. Ah, qué locura. A ver si te puedo filmar la boya. Sí, te estoy filmando la boya. Yo tengo. Es impresionante el pescado que hay. Yo estoy, ¿estás filmando? No. Qué sana que está la laguna. ¿Te da miedo, paisa? Y sí, si te digo, ¿estás filmando? No. Epa. Buen peje viene acá, ¿eh? Che, grandote, mira qué lindo pescado. Está pescando con la misma boya que pesqué la otra vez. Yo le hice la diferencia en la salada. Muy parecida. Muy parecida, la bollita blanca con panza blanca con amarillo. Amarillo. Eliminado este. Le puse. Fui medio avariento y le puse doble dientudo. Estoy errando pique los tres. Sí, no, yo también encarné grande y es bravísimo para agarrarlo. Y un poco más chiquito. Sí. Pero está infectado el pescado de todo. Sí, está en un pique al lado. Che, pero qué vista tenemos, paisano, ¿eh? Más allá de todo. Mirá. ¿Dónde? ¿Me tenés? No. Qué raro. Pero claro, que quiero poner la cámara. Ahí viene, viene. Mirá, venimos los dos con el pescado. Pero me moró el paisa, ¿eh? Mirá. Y de Chapa, mirá, tragadito lo traje. Ah, ah, papá, tragadito. No sé qué se me ocurrió. A ver, acá tiene, Seba, que tenés. Pescado, uno. Pero gritó como que tenía. Yo, lindo, muy lindo peje. Lindo lomo. Qué lindo peje. Voy. Mi señora va a estar contenta. Y sí. Yo no tanto porque lo tengo que limpiar y sabés que a mí mucho. No me apasiona limpiar pescado, pero bueno. No te va a quedar otra, ¿eh? No me va a quedar otra. Bueno, cortale. Queda. Chato, yo voy a tirar porque estoy muy cerca. No te veo traer, ¿eh? Chato está sacando uno atrás del otro. Ahora recién está atando un anzuelo, no sé qué está haciendo ahí. Cortado, Chato. Cortó. Creo que... Chato lo traje.
Muy bien, paisa, muy bien. Guardámelo ese. Mirá, mirá, vos sos testigo del pique que estoy teniendo yo, Y no lo estoy cañando ni nada para filmarte, dale. Sacalo de una vez. Se me fue, No hablemos en cámara de eso, paisano, por favor, te pido. No, porque no está permitido. No da nada. Se irán charla de bote. Qué lindo. Mirá qué peje. No, ha sacado el más chico y no el más grande, pero. Sí, si no el más grande, pero. Me parece que es el más grande, Me parece que es el más grande. Gracias. Si no, no, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Porque si no lo saca siempre Nacho, el más grande. Tiene una virtud. Paisa, ¿lo vas a tirar ahí, por favor? Acá. Ah, ¿ahí lo estás tirando? Sí. Ah, yo te lo estoy poniendo en la heladera. No, pero la heladera es de. Bueno, yo contribuí a la heladera. Por eso cruzabas por todo el bote caminando. Tira ahí, deja de joder. No, sí. Sí, atrás viene uno. ¿Estás seguro? Pero el paisano ni le pregunta. Yo vine. Ah, pará, mira, Nacho trae, Nacho. No, lo saco porque es chiquito. ¡Qué joder! ¡Te da vergüenza! ¿Filmano que traemos los dos? Sí, muy bien, Nacho. Cristian, perdón. Que Nacho está. ¡Mirá, bro! Los dos. Pará, mirá qué lindo pescado. Mirá lo que son, Mirá lo que es ese pescado. Cantidad y calidad, Esos, mirá. Son grandes los dos. No llegan a ser como el que saqué yo, pero. ¡Apa! Bueno, bastante bien, ¿Nos redobló la apuesta? ¿Eh? Bastante bien.